Gracias por acompañarnos. Bueno, seguimos para adelante con esto del COVID. Aquí estamos protegiéndonos como podamos, ¿verdad? Y con muchas preocupaciones encima, pero tenemos que llevar alegría, tenemos que poner a la gente que se entretenga un rato durante estas próximas 2 horas para olvidarnos de toda esa presión que tenemos encima y de estas noticias, que si volvemos para atrás, que si esto, total. Yo creo que lo que da más miedo en este momento es tú salir de tu casa y caer en una caravana política. Eso sí que debe ser lo peor que te puede pasar. Tú sin gasolina, con el aire dañado, salir a algún compromiso, a ir al supermercado, que quizás vas con el corre-corre, con el miedo, ¿verdad? Y encontrarte con una caravana política y tú sin aire, con la mascarilla, sofocándote, no te queda más remedio que empezar a saludar a todo el mundo. Así que yo espero que no caiga. Muchas veces te desvías, entonces te encuentras con otra caravana política. Qué cosa, ¿verdad? O cuando quieres estar tranquilo y la caravana política pasa por tu casa y tú escuchas ese escándalo. Eso, ¿verdad? Como que, mire, mejor no. Mejor vamos a olvidarnos de todo esto y vamos a comenzar el programa con nuestro hashtag para irnos a la comedia. Raymond y sus amigos. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Estamos muy bien, bien pompeados esta noche, contentos. Seguimos celebrando los 6 años y hoy no se puede perder el debate del Partido Popular por la gobernación. No se lo pierda esta noche, espectacular. Eso va a estar buenísimo, no se lo pueden perder. Sí. Pero ahora mismo vamos a conectarnos rápidamente todos a las redes sociales de Raymond y sus amigos. Y esta noche el hashtag va a ser de desahogo, porque ya que tú estás hablando de eso de las caravanas y todo ese revolú, pues el hashtag de esta noche es La Caravana Me Tiene. Ajá. Para que el público nos diga cómo se siente cada vez que tiene que estar, ¿verdad?, en medio de una caravana. No, entonces tú te desvías de una caravana, estás con la mascarilla, como explicas un rato, y dices, ay, déjame irme el chinchorro a la esquina para uno de esos. Entonces, ahora también los chinchorros los están cerrando, o sea que tampoco se puede. No está fácil. Pero nada, así que nos vamos con el hashtag de La Caravana Me Tiene. Ay, ay, ay. Ahí está, usted puede ya ir haciendo sus comentarios y nosotros arrancamos con la comedia en Raymond y sus amigos. Gato encerrado. Bienvenidos a Gato Encerrado, muy buenas noches. Wow, como ustedes pueden ver, hoy hay un tronco de caso en este programa, pero quiero compartir este mensaje con todos ustedes. Bésame, bebé, como la primera vez. Un besito, 2 besitos, 3 besitos, bien suavecito. Mensaje de un tal Zion y Lennox y un Daddy Yankee. Señor director, vamos a ver de qué trata este caso, que parece ser que hay una gansería vecinal. Adelante. Porque me gusta que yo me jorobe sembrando para que la gansa de la vecina se quede con los frutos. Por eso te digo, Susita, que yo mejor te siembro. Yo no sé ni siquiera qué hago aquí, doctora. Gato encerrado. Estoy hasta chequeando y estoy viendo este caso y les confieso que no entiendo ni papa este caso. No sé qué tiene que ver. No, ¿yo estaré en lo correcto aquí? ¿Alguien que me diga? Ay, Dios mío. Vamos a ver cuál es la parte de la discordia. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Dígame. Eso me... ¿Qué está pasando aquí? ¿Un caso de discordia, señorita Laura? ¿Cómo? ¿Cómo que me dijo? ¿Ah? Doctora Apolo. ¿Apolo? ¿Apolo, sí? Sí, sí. Muy bien. Pues, acaso con las matas. Esta es una mata de guineo. Yeah. Ok, puede hablar en español, no tiene que hablar en inglés. Yeah, no. Ok, muy bien. Vamos a ver, aquí traemos como exhibit 1, que quede por favor en récord, que esta es la mata de la discordia aquí. La mata de guineo, ¿ok? Para poder entender bien el caso. ¿Ah? Bueno, explíqueme bien el caso. Bueno, habla
adelante, viejo dañado. Bueno, antes que todo, yo soy Epifanio González Villamil, de la Rambla en Ponce, popular, soberanista, aunque me lleve el diablo. Ok, muy bien. Y yo, Manuel Sus Cruz. Que habla español, diabla. Mi nombre es Sus Cruz Avilé y soy PNP de los de Wanda y de la de Pierluisi. Depende de quién gane la primaria. Cállate la boca, vieja el diablo. Esta vieja el diablo que no se ha hecho el bikini line en la cuarentena y lo que le sale del traje es la treza de pirulo. ¿Ah? Mira, yo te digo una cosa. Tranquilo. Y yo le digo, mira, muñeplomo con pie de pezuñas y patitas de flamingo y caretorta. Mejor de cara puñal. Vamos a tratar de... Espérate un momentito. Oye, me fracturaste la clavícula, el brazo. Pero si ni siquiera lo que hizo fue tocarlo. Porque tiene un ladrillo ahí, majaño me junta. Eso le duele. Claro que me duele. Ok, muy bien. Pues si vuelve a faltarle respeto a ella como mujer, lo que te va a doler es Tito, mi malletito, que te lo voy a tirar y este sí que te va a doler a ti. ¿Oíste? ¿Ah? ¿Oíste bien? Muy bien. Bueno, el malletito, ¿ah? El malletito. No te está sobando, me estás cucando. ¿Ah? Que si te me vas a dar con tu malletito. Mira, si vas a hacer una función, pues no me vendas el ticket, bandolera. ¿Qué es eso? ¿Oíste? Porque tú estás buenísima y a ti lo que te hace falta es un macho de siete suelas como yo. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué? Mira, te voy a dar esta multa de $250, ¿ah? Para poner. Aquí usted respeta a las mujeres en esta corte, así que ya lo sabe. Continúe, señora Susana. Gracias, señorita. De eso. La doctora Apolo. Gracias, señorita Apolo. Mire, y le dieron tremendo chiquibanga, viejo. Yo lo voy a explicar ahora como un quickie. Mire, yo ¿cómo me... ¿Qué? Como un rapidito. Eso es lo que hacemos nosotros, quickie. Bueno, eso puede esperar. Mira, la cuestión es que yo, así pensando, yo digo, mira, si yo siembro, ¿verdad?, mis matas de plátano, mis matas de guineo, pues ya yo voy a tener ya la materia prima para hacer mi alcapurria. Oiga, un aplauso a esta mujer que se le ocurrió. Entre todo lo que está pasando en Puerto Rico, en Miami, en el mundo entero, ¿usted se le ocurrió hacer un tipo de negocio con esto? Se le rompió el cerebro, el brócoli. Muy bien, que tiene. Felicidades. Sí. Todo eso se le ocurrió a usted. Se me ocurrió a mí. Sí, porque este viejo no tiene cabeza. Digo, él tiene cabeza más que para los flejes y para cargar la peluca. La gente no se tiene que enterar que yo uso peluca, centella. Mira, múltala, Laurita, múltala, porque me puso apodo. A la que voy a multarla es usted otra vez por $500 más por decirme cómo soy yo la que tiene que llevar el caso. ¡Wow! Ya el viejo este se me está saliendo. Ay, bueno, ¿qué tal? Entonces siga, resumiéndome el caso, siga. Ok, pues solo, resumiendo. El asunto es que, resumiendo el caso, es que yo me fajo sembrando mi tejano. Entonces, para que una mujer danza, venga y me jode los gajos. Pues deja que ella haga con los gajos lo que quiera. Bueno, ajá, yo me junda. Sí, se llevaron gajos, pero se llevaron racimo completo, ¿entiendes? Oh, racimo completo, ok. Le voy a decir una cosa. Gracias, yo bajo sola. Tú has echado pecho. Te voy a decir algo y te lo voy a decir de frente. Ajá. Como le vuelva a faltar respeto aquí a una de las chicas que estamos aquí, lo vas a conocer bien de cerca. Te voy a jalar por los por la calva, te voy a arrancar la peluca y eso lo va a ver todo el mundo aquí. ¿Estamos? ¿Podemos seguir el caso? Tranquilamente. ¿Está bien? Muy bien. Perdón. Oye, tú estás usando gistro, ¿sabes? Vas a tener que sacártelo con un alicate, diabla. Mire, Pues múltame. Pues, oye. Además, múltate tú porque me estás haciendo bullying a mí. Bueno. Me estás haciendo bullying. No sea show, ¿ah? Que bastante hondo que sentí la madre esa del juez. Vamos a ver. Yo la vi, es que los populares tenemos los dedos largos. Me dio hasta escándalo.
escalofrío. No, no. Vamos a ver por aquí, a ver lo que tiene que decir la que tiene la demanda encima. Adelante, por favor. Ay, doctor, es que yo no sé ni qué hago aquí. Buenas noches. Mi nombre es Enda, Enda Traviesa. Espérate. ¿Cuál es tu nombre? Enda, ¿qué? Traviesa. Enda, Natra. Natra tiene esta diabla que tiene una navajita hermosa. Pero bandolera. ¿Qué? Ay, tú tienes unos cachetes del diablo. Te picó el juez, bandolera. Eso es una niña. ¡Alábalo que vive! ¡Madre María! ¡Ay, tan viejo, dañado! ¡Mi padre ya! ¿Se lo está tocando a todo el mundo aquí? Sí, ya me doy cuenta. Vamos a ver, continúa. No le hagas caso, yo me encargo de él al final. Soy adicto al sexo, aunque me lleve el diablo. Ok, adelante, sigue con el caso. Bueno, doctora, pues... Continúa con lo de la demanda. Sí. Dígame, Edna. Sí, mi nombre es Edna. Edna, es que soy asmática. Yo creía que estaba estreñida. No. Edna Travieso. Edna Travieso. Me llamo. Y yo reconozco que... de vez en cuando yo agarro un gajito de guineo, de vez en cuando, pero... solamente cuando cae por el lado de mi casa. ¿Viste? Un gajito me lleva todos los gajos. Cállate. Ven acá. Cuando va el dinero, ven acá. Ven acá. ¿Qué pasó? Qué pena que estés tan buena y seas tan bruta. Te dije que hablara lo menos posible, que yo te iba a defender en la corte, Centella. ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí tienes! ¡Al traicionero! ¡Traicionero! Del otro más. Espérate, que tiene un bloque. ¿Cómo te gusta, su señorita? ¡Ay, tiene! ¡Bien merecido, por favor! ¡Sí, a la madre que te parió! Ese te dolió porque fue con levilla, ¿verdad? ¡Ese fue con levilla! ¡Qué rica se siente levilla! Eso ahí nos desquitamos por la picada de juey que me diste. Ay, muy bien. Mío. ¿A usted quiere que tiene algo más que decir, señor Epifanio? ¡Que ya basta! ¡Ya basta, su señoría! ¿Ok? ¡Esta muchacha es inocente! Ya lo que hace es robándose guineitos de vez en cuando. Sí. Todos los gajos son. Y los gajos. Pero no hay razón para demandarla. Mira, ella vive solita. Y no le ha llegado la púa. Gracias, papi Cholo. Ok, muy bien. Papi Cholo, papi Cholo. Me dijo papi chulo. Ay, Dios mío. Cañando. Ay, Dios. Cuidado. Qué feo es, Centella. Mira, ¿para qué utilizas lo que te llevas? ¿Para qué? ¿Qué lo utilizas? Pues, en cuando para hacer unas cuantas alcaburrias, para regalarlas así a todo el partido PNP. ¿Qué tú dijiste? ¿Qué? ¡Que tú eres PNP! ¡Que tú eres PNP! ¡Más rayo la junta! ¡Es PNP! ¡Que espera que te está buena y sea PNP! ¡Que sea PNP! ¡Es PNP! ¡Dale chino! ¡Huele gatado! ¡Así que tú eres de los míos! ¡Sí! ¡Sácala! ¡Sácala con colita! ¡Y con una tocadita! ¡Huele gatado! ¡Y ahora más que nunca yo soy PNP! ¡Ahora más que nunca esta lista soy! ¡Es de lista de tu niño! ¡Ay! $500 de multa para cada una de ustedes por meter la política en mi corte. ¡He dicho! ¡Gato encerrado! Gato encerrado.